Hola amigos, en el vídeo de hoy voy a enseñar a jugar al dominó, un juego muy divertido y que tiene muchísimos años y aún se sigue jugando. Bueno, el dominó tiene 28 fichas que van del 0 al 6. Empezamos con esta que no tiene número, que es el 0, no tiene puntos, es el 0-0, que continúa el 0-1, luego va el 0-2, el 0-3, el 0-4, así hasta llegar al 0-6. Luego pasamos al 1-1. Y luego ya va después del 1-1, el 1-2, el 1-3, el 1-4, el 1-5, hasta llegar al 6-doble, que continúa con el 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 y 6-6. Para jugar, pueden jugar entre 1 y 4 jugadores y por pareja. Se le da la vuelta a las fichas y todas se mueven para que queden todas desordenadas, que nadie sepa en qué lugar está cada ficha. Y cada jugador elige 7 fichas. En la primera partida empieza saliendo el que tenga la ficha 6 doble. Que no la tiene nadie, pues el que tenga la ficha 5 doble. Que no 4 doble, sino 3 doble, 2 doble o 1 doble. En este caso la tengo yo, así que empiezo a salir. Y en la siguiente partida sale el jugador que haya perdido. Efectivamente, el que tenga la ficha doble más alta tiene que empezar la jugada con dicha ficha. Ya en la siguiente partida, el jugador que pierda puede salir con la ficha que quiera. Empezamos sacando, como he dicho, el 6 doble y lo puedes poner así, lo puedes poner de esta manera o de la siguiente. Y hay que poner fichas alrededor, o a un lado o al otro. Si el jugador no tiene ninguna ficha que empieza por 6, tiene que coger fichas hasta que salga el número 6 para poder ponerlo. En este caso ya ha salido, pues lo pone. Ahora 6-2, yo puedo poner o un 2 o al otro lado un 6. Y como tengo ficha, pues elijo y voy a poner, por ejemplo, vamos a ver, esta, el 6-3. La idea consiste en quedarte sin fichas. ¿Qué sucede? Que muchas veces no te quedas sin fichas, así que gana el que menos puntos sume de las fichas que le quedan. Así que una buena técnica es acorralar al rival contrario. Seguimos poniendo, como veis es un juego bastante fácil. Yo no tengo ahora para poner ficha, así que me toca robar. Y voy a poner este aquí y ya solo me quedan dos fichas, el 2 doble y el 1 doble. Y ahora no tengo y tengo que volver a robar. Robo, robo otra vez. Y robo otra y ahora sí. Esta sí la puedo poner aquí, porque está el 6 blanca, así que pongo blanca 4. Ahora le toca poner a ella. Tiene 5-3, bueno, yo ya tengo para poner el 3-2. Vamos a ver qué jugada hace en equipo contrario. 4-1, vale, no hay problema, porque yo puedo poner el 1 doble, por ejemplo. Ahora con suerte, si ella no tiene, si tiene ficha, bueno, pero me he reservado este 2 doble para poner aquí. Ahora, si ella no tiene ficha, yo sumaría 8 puntos. Ella tiene, bueno, pues me toca robar ficha. Y esta. Y como no tengo para poner, pues paso. Ahora, si ella tampoco tiene para poner, hay que sumar los números y ver cómo, quién suma más o quién suma menos. El que sume más, pierde. Parece ser que ella sí tiene para poner. Blanca doble. Cuando suceda esto, ¿qué nos acorralamos? Bueno, simplemente cogemos estas fichas y las cambiamos de lugar. Las ponemos así, o las ponemos así y seguimos para esa dirección. Bueno, yo paso porque no tengo para poner fichas. Y ella tampoco, así que ahora sumamos los puntos. Yo tengo 4 y 4, 8, más 5, 13 y una 14, 14 puntos. Y la suma de sus fichas hacen un total de 20 puntos, con lo cual gano yo. Como veis es un juego muy divertido, muy adictivo para jugar con los amigos y la familia y para dejar unos días de lado esa videoconsola. Un saludo y hasta el próximo vídeo.